El satélite humano, Silva, se encarga de chismosear todo lo que pasa acá en la cuadra. No, a mí me haces el favor y tú a mí me respetas. ¿Qué ese bonche lo hay? Pero yo estoy fuera de límite de eso. ¡Vamos! No sé de vecina, mi hermano, por aquí la que crea que cura de ella. Claro que yo te voy a decir, por ahí más de una que sí está, pero no. No estoy chismoseando. Pues está soltando una primicia. No estoy chismoseando. Lo único que sí, ayer que yo estaba asomando la ventana, ay, y había una que se va a un carro. Bueno, acá, pero yo no estoy chismoseando. Espérate. No te estoy diciendo que yo chismoso. Yo en la noche, por la ventana, yo grabo cuando se puede. Un chisme, una primicia para el New Coastal Foss. Mierda, por aquí no hay ni una todavía. Por aquí una mujer se la aplicó al marido, pero yo lo tengo acá. Que es lo único que yo estoy diciendo. Pero no estoy chismoseando. Bueno. Y otra buena informante, pero yo no sé nada de eso. Y la señora, una que le dicen Carmen, tiene un hijo que no es del marido. Un otro nombre que quiera exponer, revelar. Por ahí hay una que viene tarde, la trae un viejo. Pero tampoco sé. Estoy viendo la placa de la camioneta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, eso sí yo no lo sé. Imagínate que le van a hacer prueba de ADN al hijo de la muchacha. ¿Dónde? Dicen que de un vecino, ya entendiste. ¡Inicia! ¡Ay, güey! Seguimos recorriendo los barrios de la ciudad de Cartagena buscando miembros de la asociación Chismal Silva. En Cartagena abunda eso. De pronto por el sol se sientan en las afueras de su terraza para estar pendiente del chisme, Silva. Vente por acá, vente. Estamos en el barrio La Quinta. Aquí abunda. Ya vimos una señora ahí sentada. Debe ser miembro de la asociación Chismal. Así como la estás viendo ahí, manipulando su teléfono, pero se encarga de estar chismoseando todo lo que pasa en el barrio La Quinta. Personas que, ¿cómo estás? Estamos acá en directo para el New Coastal Foss. ¿Cómo estás? Estamos en directo para el New Coastal Foss. Bueno, aquí, observando el panorama. También, Silva, observando el panorama, Silva, el satélite humano, Silva, se encarga de chismosear todo lo que pasa acá en la cuadra. Tú eres miembro de la asociación Chismal. No, a mí me haces el favor y tú a mí me respetas. Yo no sé ni de nada Chismal, ni nada de esa vaina. No, la asociación Chismal. No, la asociación ni que nada, vale, Milton. Yo me voy a estar creyendo que yo soy qué. La asociación sin ánimo de lucro, Silva, no les pagan un peso. No, mi hermano, por aquí ese bonche lo hay, pero yo estoy fuera de límite de eso. Bueno, Silva, ya se independizó. Independizó, trabaja sola, ahora chismosea sola. ¿Chismosea sola ahora? No, ni sola ni acompañado ni nada, mi hermano. Que va, cuando eres independiente. Mi hermano, Dios me dio un solo corazón y es mío. Yo no tengo que estar pendiente de los hombres, mi hermano, con el agua, la luz y ya tengo yo nada más. Bueno, también Silva, y ahora trabaja de independiente porque le va mejor. No, el chisme es su pasión. No, que me va a ir mejor ni que me va a ir mejor. Tú sabes lo que me termina yo un culo el día que en este barrio más. ¡Bueno! De pronto, ¿qué vecina salió embarazada del marido que no era? Yo no sé de vecina, mi hermano, por aquí la que crea que su cura de ella. La que viene en carro, que anda en su carro, como sea, que yo te voy a decir. Por ahí más de una que sí está, pero no estoy chismoseando. Está soltando una primicia. No estoy chismoseando. Tenemos una primicia. New Coastal Foss. Sí, ayer que yo estaba asomando la ventana, y había una que se va a un carro. Bueno, acá, pero yo no estoy chismoseando. Espérate. Bien, yo Silva, satélites humanos. Porque estaba esperando al hijo mío. Y me di cuenta, pero yo no estoy chismoseando. Es alias la satélite. Alias la satélite. No, ¿qué es dron? ¡Vamos! No. Satélite. ¿Sabes qué satelital? Mira, esta mondamos. Un poco más amplia. Un poco más amplia. ¿Cómo es su nombre? Bueno, yo me llamo Mario y dice Madame Maru. ¡Vamos! ¿Cómo? Madame Maru. Bueno, están viendo, Silva. Madame Maru, alias la satélite, Silva, se encarga de regar los chismes acá en todo el barrio, la Quinta. ¿Qué culo me ganó yo con este man? Yo lo que estoy diciendo que yo vi, lo que te estoy informando. Yo estaba esperando al hijo mío. Y vi una que se bajó, pero no le vi la cara, pero yo estaba esperando al hijo para echarle un chisme, para contarle algún chisme que pasó. Ahorita mismo. Yo solamente vi. Ahora te voy a decir una cosa, por aquí no se puede meter lío a nadie. Requisito. El único requisito para aquí es no dormir. Tener los vidrios de la ventana bien claro. El requisito para entrar a la asociación. Apagado. Ya, para que tú puedas mirar bien, pero yo te estoy diciendo que yo veo, yo no hago eso. Revelando los secretos de su antigua compañía, ya trabaja independiente. Y ahora chismosa sola. No, te estoy diciendo que yo chismoso. Yo en la noche, por la ventana,
yo grabo cuando se puede, pero cuando no, no, yo borro porque eso da ataque. Yo no. Ya la estás viendo, Silva. Sin ánimo de lucro, es su hobby, su pasión, le encanta el chisme. Ay, madre, yo me meto en qué culo el lío con estos manes, vale. Yo no, no. Ni un corte post en directo. No, 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 no. A mí no me están grabando ni me están haciendo nada de esa vaina. Un chisme, una primicia para el New Corte Foss. Un chisme, una primicia para el New Corte Foss. Esta, por aquí no hay ni una todavía. Por aquí una mujer se la aplicó al marido, pero yo lo tengo acá. Eso no va para fuego ni para nada. Eso no va para fuego ni para nada. No, esto es un canal serio de noticias, el New Corte Foss. Bueno, por aquí uno que se la aplicó al marido. Es lo único que yo estoy diciendo. Pero no estoy chismoseando. Yo no estoy chismoseando nada de eso. Ya satélite, ¿quieres dar una primicia? ¿Cómo? Primicia. ¿Cómo? Primicia. ¿Sabía qué? No, mi nombre no es así. Satélite. No, satélite, ¿cómo se te ocurre que me vas a poner medrón? No. Satélite humano. No, pues, pendiente. No, 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 déjale, yo te voy a decir una cosa, a mí ya me está volando la piedra, ya me está volando la piedra. Tienes un chisme para irnos. No te dan confianza, yo no te conozco, pero te cogí la buena, ya te estoy diciendo confianza, lo que yo he visto. Pero no es que yo estoy chismoseando, ya, sino que a veces los ojos son agudos. ¿Cómo? Pero mis vidrios están bien limpiecitos ya, yo me asomo. ¿Cuesta qué? A que me metan una pedra en el ojo. Esos son los riesgos que cubre la asociación Chismal. Ellos pagan su ARL Chismal. La ARL, para que la cubra el seguro anti-chisme. No, ARL. Me quedo con viejo tuerto. Una pedra que me meta, pierdo el ojo. Cuente con una primicia. Vaya, me quedo como Diomedes con un ojo de vidrio. No, señor. Nada que ver. Se la está viendo, Silva. Es magnífico lo que están haciendo la asociación Chismal. Diamante en el diente, sí. Pero un ojo de vidrio. Nada que ver, no, mira, por estar chismoseando me metan mi pedra. Yo no. Último requisito para que la asociación Chismal te puedan aceptar. Que la retiraron, la sacaron. Mi hermano, que por aquí está muy chismoso. Por aquí una pelotera grande por un chisme que se formó. Pero yo estoy aparte de eso. Un chisme más grande. Un chisme más grande. Yo no. Yo comenté y de chisme armado. Pero yo no estaba metido en eso. Tira la piedra y esconde la mano. Armó el bololó, armó el moñero y se fue. Una cosa es ser chismoso y otra buena informante. Pero yo no sé nada de eso. Yo chismosa no soy. Así que, mi hermano, te voy a pedir por favor, no vengas a venir porque no quiero problemas. ¿Cuánto quieres decir algunos nombres de algunas miembros de la asociación Chismal? ¿Algún nombre? Bueno, por aquí la señora, una que le dicen Carmen, tiene un hijo que no es del marido. Pero yo no sé nada de eso, yo no sé. ¿Algún otro nombre que quieras poner, revelar? Por ahí hay una que viene tarde, la trae un viejo. ¿Cómo? Pero tampoco sé. Estoy viendo la placa de la camioneta. ¿Cómo se llama? No, no, eso sí yo no lo sé. No, no vengan a preguntar nada, mi hermano, que yo chismosa no soy. No vengan a preguntar nada de eso, que no quiero problemas. Ya te lo dije. Más bien pueden hacerme un daño por estar chismoseando. Imagínate que le van a hacer prueba de ADN al hijo de la muchacha. Ya. Pero yo no sé nada de eso. No sé. Van a hacer la prueba porque no es hijo de ella. No, dicen que de él, perdón. Dicen que de un vecino. Ya entendiste. Pero yo no sé nada, no sé más nada. Hasta ahí sé yo. Las declaraciones, Silva, de la sensei del barrio La Quinta. Fuertes declaraciones. Nos acaba de soltar una primicia. Esas son las declaraciones de la chismosa sensei del barrio La Quinta en Cartagena, Silva. Fuertes declaraciones. Nos acaba de arrojar una primicia. Ya viste que ella era, bebé. Voy a grabar. ¡Ay, huevo! Está contenta, está feliz sacando su chisme. Está de día y de noche chismoseando, ella es feliz. Y así partirá de este mundo al más allá. Silva, que esté muy bien. Eres alias Jala Jala, jalas extintor, jalas cadena, jalas pito, jalas pito. ¡Vamos! ¡Nena, tío, me enfoqué! ¡Respete! ¿Qué otra cosa jalan? ¡Vamos! Aquí no se jala nada, aquí se venden artículos de segunda. ¿Cómo? Esas botas, de pronto, ¿a quién se las quitaron? ¡Vamos! Todo lo que tú ves acá, los artículos, las botas, los flotadores, los extintores, esa cadena, esa guaya. Aquí le podemos zampar, pero es un guayazo. ¡Vamos! Se lo está viendo, Silva. Los artículos que puedes ver acá, los venden, son piezas robadas. ¡Vamos! No, aquí no robamos, no. Todos son. ¿Quién eres? Amigo, ¿qué te pasa? Le vinieron a traer mercancía, a plena luz del día, le traen la mercancía acá, extintores que le acabaron de robar algún vehículo por ahí. Silva, estamos en uno de los sectores donde las mulas vienen y compran las mercancías que hurtan a los vehículos en toda la ciudad de Cartagena. Aquí estamos viendo uno de los locales. Vamos a preguntarle por qué aceptan mercancías robadas. Acércate por acá, Silva, ven. Buenas. Buenas,
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Estamos acá en directo para el New Coast Info. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Bien, bien. Acá estamos en Silva, en el preciso lugar del multihurto, Silva, donde están las piezas robadas de las mulas, de todos los vehículos, y acá las venden. ¿Cómo así, amigo? Respete, respete. Esto aquí, las cosas aquí son especialmente... Todo tiene sus papeles aquí, todos los artículos. ¿Qué tiempo tienes acá en este sector? Amigo, tengo ya más de 20 años. Este año Silva acá mismo, como lo puedes ver, haciendo todo, trayendo las mulas, las piezas robadas, ¡ay!, para hacerlas acá un poco más económicas a los vendedores. No, eso es falso, amigo. Nosotros aquí, todo es legal aquí. Todo este negocio tiene sus papeles y todo. Pero es alias Jalajala. No, amigo, no. Aquí nosotros todo es correcto. Jalas extintor, jalas cadena. No, amigo, por jalas favor, pito. Respete. No, amigo, aquí respete. ¿Qué otras cosas jalan? Aquí no se jala nada. Aquí se venden artículos de segunda. ¿Cómo? A un buen precio. ¿Cómo? Precio. Aquí hay artículos de todo precio, desde 20 mil hasta 100 mil pesos. Sí, está viendo, Silva, los artículos que puedes ver acá los venden, son piezas robadas de los vehículos. No, aquí no robamos, no. No, amigo, aquí todo es legal, todo es legal. Aquí estos artículos son de segunda, pero todo tiene sus papeles, amigo. ¿Esos extintores son reembolsados? No, amigo, no. ¿Rellenados? No, tampoco, amigo. ¿Con la fecha caducada ya? No, amigo. ¿Se los roban a los vehículos también, los extintores? No, nada, amigo, respete, regalémosle a respetico, por favor. Aquí todos estos elementos que hay, todos son... ¿Quién eres? De la merca. Amigo, ¿qué te pasa? Le vinieron a traer mercancía, a plena luz del día, le traen la mercancía acá, extintores que le acabaron de robar a algún vehículo por ahí. ¿Dónde? No, amigo, aquí nosotros no compramos artículos robados. ¿No te dé pena de pronto comprarle también acá de día? No, respete, por favor. No, amigo, por favor, respete. Para apagar el incendio. No, esto es legalmente constituido, amigo, respete. Legalmente constituido, que le cogen los vehículos, los extintores, lo dejan sin extintores, también dejaron a los salvavidas sin flote. ¿Robaste algún bote este salvavidas? Aquí nada de esto es robado, por favor. No, amigo, si va alias Jala, trata de molestarse, decir que esos extintores y esos salvavidas no son robados, las cadenas también. De pronto, ¿a qué puerta le robaron esa cadena? No, amigo, aquí nada de esto es robado. Aquí todo es legal, amigo. Aquí nosotros compramos ¿qué todo. ¿Qué podemos hacer? Ahí vienen personas de pronto que vienen un poco alteradas, son cómplices tuyos, ¿qué? No, amigo, aquí nada de esto es cómplice, por favor. Estamos alerta, Silva, porque esto es uno de los barrios un poco más... Cuidado con el camión. Jala. Aléjese, espera. Copy Banca no tiene nada, pero que sea de lo baratico, de lo robado. ¡Un cliente! No tenemos nada robado, por favor. A mí me dijeron que tú vendías acá unos productos que eran fumaditos, que eran baratos, porque yo necesito algo barato, tengo un carro barato. No, por favor. Pero no. Retírese, jala, no te pongas así. Son hurtados o no son hurtados. No, aquí nada es hurtado, amigo. ¿Qué queremos saber? No, amigo, nada. ¿Te he recargado? No, aquí nada es recargado. Solamente queremos saber si le robas a particulares o también a los taxistas. No, aquí no le robamos nada a nadie, por favor. Retírese. Esos flotadores, retírese, esa llave, retírese. Esas botas, de pronto, ¿a quién se las quitaron? ¡Vamos! Todo lo que tú ves acá, los artículos, las botas, los flotadores, los extintores, esa cadena, esa guaya. Aquí le podemos zampar, pero es un guayazo. ¡Vamos! No, espérate, cuidado que se está poniendo un poco agresivo este señor acá. Cuida tus extintores de los vehículos. ¡Vamos! Me da miedo de pronto que jala me vaya a empujar a una mula y quede yo jalado también. Vamos a tener que decirle, Silva, ya que es una broma, porque está jala con la cara como no es. ¿Sí? Sí, le decimos que es una broma, Silva, ya. Jala. Vente, Silva, vente. Jala, disculpa, ven acá. Estamos en directo para el New Coast Fox. Esto es broma, es humor. Ya, bueno, nada de lo que se dijo acá es real. Es real, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿qué tiempo tienes acá realmente? Tengo aquí 20 años de estar aquí en este negocio. Señor. ¿Cómo se llama este sector para los cartageneros que pasan por acá? Este se llama sector La Postobón. Bosque sector Postobón. ¿Qué es lo que vendes realmente ahí? Aquí nosotros vendemos artículos de segunda para todo lo que es los camiones, como gatos, extintores, cadenas, amarre, cinta. Pero legal, es legal. No, legal. Antes sí lo robaban, pero ya. No, mentira. Aquí todo es legal. Barato, lo venden barato. Barato, sí. Bueno, ya sabes, amigo mulero, amigo taxista, amigo hasta mototaxi le venden. Claro, a todo, a buen precio. Bueno, ya sabes, puede venir acá donde el hombre a comprarle sus artículos. Mira, aquí vienen las mulas a todo volumen. Y le compran y se van enseguida. Exactamente, aquí todo es legal y a buen precio. Bueno, Silva, que esté muy bien, retiremos.
En vez de lavar los carros, lo que hace es que los ensucia. ¡Vamos! Ya aún más. Respete, yo no ensucio los carros. Si viene un cliente ahorita mismo, ensúciame mi carro, Arturo, tú se lo ensucias. Claro que sí, porque me va a pagar. Obvio, pero... Y así como nace un nuevo emprendimiento, Silva, no lavan, sino que ensucian los autos, los carros. Y no, también nos consumimos lo que nosotros vendemos. ¡Vamos! También. O sea, no, yo no sé si él, pero yo no. ¡Ay! Yo lo que hago es comerme mi plática. ¡Te lo agrajo! ¡Ay! Estás un poco mal creado. Hasta acá me acaba de pegar ese olor. Vamos a tener que retirarnos. Gracias, Arturito. Señor periodista, ¿sabe qué le voy a decir delante de usted? Renuncio. Ah, bueno, yo también renuncio. Y traiga el carro para ensuciárselo. Silva, acompáñame por acá, Silva. Vamos a presenciar en el momento donde lavan carros, pero en vez de lavarlos, lo que hacen es que los ensucian. ¡Ay! Vamos a preguntarle por qué hacen esto por acá, por este pueblo de Puntezuela. Estamos en directo para el New Cotter Hall. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, excelente. ¿Cómo es tu nombre? Arturo. ¿Qué haces por acá, Arturo? Lavando los carros. Silva, Arturo, con esos baldecitos y con esos trapos sucios, él, en vez de lavar los carros, lo que hace es que los ensucia. ¡Vamos! Ya aún más. Respete, yo no ensucio los carros, lo que hago es trabajar y... No, pero los choferes nos dicen que tú les has rayado los panorámicos con ese agua puerca. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con panola? ¡Nuevecita! Ahí como también nos sirva, alias el rayador de carro con ¡oh! esa que parece una lija. ¡Ay! Pero tú eres del cuento de Arturo, Arturo, devuélveme... Hay que traer el agua sucia para que lave los carros. ¡Vamos! Eso es para echárselo a los latones. Casualmente, cuando se meten en el barro, que si se ensucia. Te están trayendo agua sucia, ¿por qué? Sí, me están trayendo agua sucia porque uno las deja ahí para echársela a las llantas. Por debajo. Lo que tienes que decir de Arturo, que es el que ensucia los carros. No, él los ensucia bien. A veces le echa barro y de pronto, ajá, cuando... Sí, claro, yo sí le echo eso así cuando le faltan al respeto a uno. Le echamos un poco de agua sucia a la compa para que traten la seriedad y respeten, hombre. El cliente ahorita mismo, ensúciame mi carro, Arturo, tú se lo ensucias. Claro que sí, porque me va a pagar. Obvio, pero... Y así como nace un nuevo emprendimiento, Silva, no lavan, sino que ensucian los autos, los carros. Y no, también nos consumimos lo que nosotros vendemos. ¡Vamos! También. O sea, no, yo no sé si él, pero yo no. ¡Ay! Yo lo que hago es comerme mi plática. Bueno, ¿tú? No, yo no. Yo... Sí. Bonito. Que viste bonito. ¡Claro! Hay 10.000 personas en vivo viéndote. ¿Qué les quieres decir? Que vengan acá al lavadero, al turno, aquí. Se le ensucian los carros y otra vez se les lava. ¡Claro! Después que no esté lloviendo, se le ensucia y otra vez se les lava. Aparte de lavar, ¿qué más haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué más haces? ¡Huele! ¡Ay! ¡Huele, huele también! No. ¿Un talento o algo? O sea, huele, huele, echarle a los carros para que huelan a sabroso. Por dentro, ah, claro. Pero también huelemos por la nariz. Sí, sí hay, también. Si vienen a hueler los 7 nanitos, cada quien con su tema, cada loco con su local. ¿Hoy hueliste? Sí, bastante huele, huele, porque claro, hoy... Pero más así que no hueliste, si tú hueliste también. Yo no me acuerdo, pero si huelimos, huelimos los dos. Tú también hueliste. Acaban de revelar datos perturbadores donde alias Arturito, el huele, huele, está aquí con el que le trae el agua puerca. Huele más. Claro, claro que obvio que huelo a mugre. Huelo a grajo. ¡Ay! Estás un poco mal creado. Hasta acá me acaba de pegar ese olor. Vamos a tener que retirarnos. Gracias, Arturito. Señor periodista, ¿sabe qué le voy a decir delante de usted? Renuncio. Ah, bueno, yo también renuncio. Y traiga el carro para ensuciárselo. Se acaba de quedar el pueblo de Puntezuela sin ensuciador de carro. Vamos a seguir buscando para ver a quién más entrevistamos que nos pueda dar declaraciones como la de Arturito. Sigan en estudio, Silva.